Roxy, ¿no crees que te traigan más puré calentito? ¿No? Hola, Pam. ¿Cómo te fue? Hola. ¿Y cómo me fue? Caminé, caminé, seguí caminando. Caminé, toqué timbre, caminé y seguí caminando. Ay, cómo cansa trabajar. No sabes. Ay, me duelen las piernas. Me siento como el Ulises de Joyce. Siéntate, come algo. Ay, así. Ay, ay, viejo DJ Polín. Viejo DJ Polín, ¿no? Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Lo que más bronca me da... Es haber sido tan gil. ¿Eh? No, el tango, dice. Lo que más bronca me da... No te rías. Jugó el carril vacío. El dolor humano, la desazón que yo siento en este momento. Por la gente, no digo la gente cualquiera, digo la gente más querida. A uno cuando da un paso tan importante como el hecho de trabajar, le da la espalda. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí más me duele. Voy a lo de Panigassi y resulta que... ¿A dónde? A lo de Panigassi. ¿A qué fuiste a lo de Panigassi? A trabajar. Que no entiendo. ¿Qué, a, cómo a ¿Que fuiste a venderle un tiempo compartido a Panigassi? Sí. Y... No, esto es demasiado, es muy fuerte para mí. Y fui a lo de Emilia también. Que Emilia te debe comprar una semana en Cancún y otra en Río, porque con la fortuna que tiene canotada Emilia, escúchame. ¿Qué pasa? Emilia finalmente es una comerciante próspera. Por otro lado, las vacaciones son un derecho inalienable, ¿me entendés? Todo el mundo tiene derecho a las vacaciones. Eso es verdad. Andá a leerle la lista de derechos inalienables a la gente que no tiene laburo y no tiene para comer, Jorge. Mira, Felicidad, tu mal humor me indica que necesitas vacaciones. ¿Vos? De vos, vacaciones de vos. Permiso. Tu papá es un tipo que viaja mucho, ¿no? ¡Esa! ¿Qué te pasa, loco? Perdona. Está bien. Viene bien, para despabilarse hasta ahora. Sí, yo para despabilarme necesitaría que me cargue un camión con acoplado de frente. Mirá, tengo un apolillo que no puedo más. Sí, ¿la chula cómo anda? Bien, ahí anda. ¿Pasó bien la noche? Sí, sí, pasó bien la noche, pasó bien la noche. ¿Lo durmió? Sí, durmió. ¿Durmió toda la noche? ¿Pudo dormir? Sí, durmió toda la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué preguntás tanto? Macho, ¿tengo que estar bien? Pero ¿cómo no te voy a preguntar? Escúchame, tuve un accidente del gremio, es tu novia, vos sos amigo mío. ¿Cómo no te voy a preguntar por la chula? Sí, tenés razón. Sabés que tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Entonces, lo que pasa es que no pude pegar un ojo en toda la noche. Entre las pastillitas que tiene que tomar la chula, los masajes que le tiene que hacer la chula, el vasito de agua que me pedía, no pude pegar un ojo. Bueno, ¿verdad? tranquilízate. Además, ¿crees que te diga la verdad? Yo también me pondría muy celoso si tuviera una mina de novia como la chula. ¿Sí? Y además, si fuera tan feo como vos, tendría miedo que algún chabón más o menos normal me la piantara, ¿viste? ¿Qué? ¿Sos gracioso? No, no soy gracioso, porque si fuera mi novia, yo la cuidaría. Además, la chula tiene una... Una carita, tiene... ¿Qué pasa? Tiene... ¿Estamos graciosos, de verdad? No, no, además tiene una colita, tiene... No, siento que estamos graciosos, siento que estamos graciosos, no estamos excediendo con la palabra. No, no, me estoy excediendo con la palabra, yo te estoy diciendo la verdad. Sí, te puede quedar la trompa así también, Néstor. No, se me va a quedar la trompa así, yo te estoy diciendo la verdad. Si fuera mi novia... Pero no es tu novia, es mi novia, ¿viste? Es tu novia, sí, pero si fuera... Bueno, entonces trata de cambiar ese lenguaje que tenés porque te puede quedar la trompa así, de verdad te digo. ¿Te lo creíste? ¿De qué? La joda que te estoy haciendo, boludo. ¿Qué? Te quiero. No me gusta esa joda. No me gusta esa joda. Te voy a matar. Yo también te quiero, pero no me jodas con eso. ¿Puedo hacer un cafecito? Ahora en un rato tengo que ir a buscar a Loli. ¿Por qué no me acompañan ustedes dos? Porque viste, qué sé yo, ella los quiere mucho, se va a poner muy contenta. Fenómeno, porque yo al mediodía recién entro, así que podemos ir con Tucho, los dos te podemos acompañar. Bueno, gracias. La verdad que sos una divina. Vos sabés que no sé cómo voy a hacer para contarle, qué sé yo. Héctor, vayamos por partes. Primero la vamos a buscar, después vemos cómo se lo decimos. ¿A qué hora es? Llamé al colegio y me dijeron a las 11 que venía el micro, más o menos. Bueno, a las 11 estamos ahí. Un beso. ¡Ah, lo corté! Hola. Espera. ¿Lo corté? ¿No le va a dar la noticia? Por teléfono. Espera que Tucho te quiere hablar. Una noticia cuando es buena, mi vida. Sea por teléfono, por paloma mensajera, por telegrama, dame. ¿Te parece? Mi vida, ¿cómo andás? ¿Qué tiene que hacer el 11 de diciembre? Tuchito, no sé, qué sé yo, todavía no sé si voy a estar vivo, mira, con eso te digo todo. Ah, bueno, tenés que estar vivo porque salí de padrino, se casa tu hermana. ¿Cómo con quién? ¿Conmigo? No, me estás cargando, no me cargues, ¿eh? ¿En serio? Sí, hermano, no, no puedo creer.
Uy, por Dios, por favor, no, cuando lo vea le veo un abrazo grande. En serio, ¿no? No me están cargando, ¿no? Bueno, vamos todavía, vamos. Chao, un besito, chao. Ay, bien, por fin, una, ¿viste? Una buena, gracias a Dios. Negro, vení para acá. No, vení para acá. No quiero, vení, no te escapes. Te voy a decir una cosa. Primero te pido perdón porque estuve con vos muy caliente porque ustedes se mandaron lo que se mandaron. Sí, después, ¿dónde está su socio? Bonzo no, está en el taller. ¿En el taller? ¿Por qué? ¿Durmió ahí? Durmió ahí. ¿Cuál fue la víctima de anoche? No sé, no me fijé, viejo. ¿Pasa? Bueno, no importa, te voy a dar una buena noticia. ¿Qué pasó? Casamiento en puerta. Vamos, sí, todavía. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. ¿Te puedo llevar los anillos a la bandejita a vos? No, yo no me caso. ¿Quién? Isabel. ¿Con quién se casa Isa? Qué raro, ¿no? Qué raro que... Dormimos juntos y no hicimos el amor. Bueno, pero todavía estamos a tiempo. O sea, soltame. Mendi. No tenés palabra vos, viejo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿en qué quedamos? Queríamos dormir juntos porque no íbamos a hacer nada. Loco, bueno, no podés estar sin un transar. De anoche. ¿Qué tiene hoy que...? Podemos... De hoy también hoy es el arreglo, no me toques. Upa, chica brava. Te juro que me quedaría. Pero no por vos, ¿eh? Porque no tengo ganas de escucharla a mi mamá. Va a empezar con el mismo sermón de siempre, ¿viste? Justo ahora te vas, que tu hermana también se va al convento, que... ¿Cómo? Que es mal momento. ¿Cómo qué? ¿Que Luciana se vuelve al convento? Sí. No sabía que se había decidido. No me entra en la cabeza. No, no entiendo qué es lo positivo de todo eso. No entiendo qué es lo bueno de encerrarse con un grupo de minas a rezar. Sandra, está muy bien. Cada uno elige su camino. Está perfecto lo que hace. Ahí estás hablando igual que ella. Son iguales. ¿Qué decís? ¿Por qué la defendes? No la defiendo. Sí, la está defendiendo. No, la está defendiendo, que... nene. A ella le gusta eso, ya me lo dijo. Estoy... ¿Por qué no te la curtís de paso, antes que se haga moja? ¿Qué para un poquito? No me toques, no me toques. A ver, poné trompita. Anda a poner la pava que te preparo unos mates. Anda a poner la pava vos. ¿Qué te pasa? Vení. Trompita. Jorge, mirá las cosas que me deja en la cocina. Yo no sé, ahora con el tema de que está trabajando, no arregla nada. Nunca trabajó en su vida, no sé para qué pone papeles, igual mancha todo. Vos sabés que cuando venga lo voy a poner a limpiar todo al lengüetazo limpio, te digo, te estoy hablando. Ay, sí, no, discúlpame, que me quedé... Tampoco me puedo concentrar en esto, ¿no? Porque estoy pensando qué hago con Loli, ¿viste? Si voy a recibirla o no. Porque si yo no voy a recibirla, se va a angustiar. Sí. Pero si voy a recibirla, me voy a angustiar yo cuando lo vea a Pani. Entonces no sé bien qué hacer. ¿Qué hago? Y no sé, qué sé yo, vos haces lo que quieras, pero a mí me parece, viste, que tenés que ir porque esa nena te adora. Bueno, yo también la adoro. Lo que pasa es que no sé. No sé, porque viste, haga lo que haga, Panigá se la va a poner en contra al mío. Ay, por favor. Por no favor. Creo que caiga tan bajo. Ah, no, es... ¿Y lo que hizo con Darío qué? Por ¿qué? Favor. Lo obligó a ese chico a venir a buscarme. Ese chico es más bueno que la si vos te crees que lo hubiera hecho de motus propio. Lo hizo para que yo fuera y restregarme en la cara a la viuda negra. No, increíble. Es capaz de cualquier cosa. No, no voy a ir. No voy a ir. No, no voy, no. Y después, no sé. Después, está bien. Voy a hablar con Loli, le voy a explicar. Bueno. Feli, una pregunta. ¿Qué? Tengo terapia. Sí. A las 12. Ajá. ¿Qué me pongo? ¿Sí? ¿Cómo tardan, no? No ha pasado nada, ¿no? Hola, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Qué alegría que me dieron ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. Che, ¿cómo estar? No habrá pasado nada, ¿no? Ah, ¿cómo estaba la ruta, no? Porque ¿cómo estuvo? Estos días estuvo medio... Capaz a lo mejor se descompuso algún chico, ¿viste? Y paró un baño, ratito el micro. No, tiene. No tiene. Ahí está. Ahí viene, viene. ¿Qué le digo? ¿Cómo, qué hago? No, ahora nada. Espera que baje. Uy, mirá. Uy, cómo maneja ese hombre. ¿Con ese vino? Ahí está. ¿Qué hago? Esperá. Ay, ¿cómo está mi vida? Ay, qué caliente. ¿Qué? ¿Te quemaste? ¿Estás afónica? ¿Cómo la pasaste? Contame. ¿Roxy no vino?